Era un burrito que no quería ser burro, sino que él quería ser como las mujeres, como muchas mujeres, quería tener quería ser importante. Y en la vida no hay que ser importante, sino útil. Esa es la misión de la vida. Es pensamiento de vida. Cambiando pensamiento y cambiando sentimiento. Eso es una ecuación. Positivo y negativo, cielo y tierra, noche y día, eso está ahí. Entonces, él no quería ser burro, sino él vio una foto de un unicornio y dijo, yo quiero ser como él, pero entonces un animalito le dijo, pero es que tú eres un burro, ya tú vas a ver, y este es el cuento. ¿Okay? Dice así. Es el cuento de un burrito que un día se le ocurrió ponerse en la frente un cuerno y par de alas de cartón. Cambió su color negrito por un blanco de ocasión y andaba muy contentito pavoneándose el señor. Y le dijeron, qué burrito tan hechón. Levantaba su rabito creyendo ser el mejor. Como, qué burrito tan hechón. Levantaba su rabito creyendo ser el mejor. Y entre los animalitos preguntaban con razón, un unicornio aquí en Guama, señores, debe haber un error. Y el burrito dijo entonces, ¿cómo se ve que ustedes no tienen educación? Solo admiren mi belleza, solo admiren mi cachito, solo admiren mis dos alas, solo admiren todo eso con amor.